Hola, muy pero muy buenas noches a todos. Nos encontramos una vez más acá en Gritos de Ultratumba. Sí, señores, el canal que está dedicado a la cine de terror, suspenso, el gore y todo lo que pudieran imaginar. También vamos a estar hablando de todo tipo de películas, bandas sonoras, videojuegos, revistas, libros y mucha información y data, obviamente, necesaria para el fanático del terror, ¿no? Obviamente, como yo y como un montón de gente que le gusta este género maravilloso. Para mí es excelente, ¿qué tengo que decir? Pero bueno, así que bueno, hoy vamos a estar hablando de una película, sí señores, es una película de afuera, es turca la película. Ya hemos hablado en el canal, yo me estoy riendo porque, aunque no lo crean, hay películas turcas que están muy, pero muy buenas, ¿no? Y son de terror. Hay italianas, hay francesas, hay pero de todo, pero también películas turcas, no solo son series como las telenovelas románticas, no, también hay terror. Así que bueno, vamos a estar hablando nada más ni nada menos, como le pongo acá, tengo mi wallpaper, ¿no? Porque a ver si lo pueden llegar a ver, pero le pongo acá la portada. Se llama Sijin o Sijin, como le quieran traducir, es la número 2. Ya hemos hablado en el canal en la número 1 y ahora vamos a hablar en la número 2. De esta película, obviamente. Esta película tengo mi machetito y acá tengo los nombres de los actores, que son totalmente difíciles de pronunciar, pero bueno, ahora voy a explicar un poquito más en lo que es el tema de la saga, de esta saga de Sijin, obviamente, ¿no? Antes que nada, la película fue lanzada nada más ni nada menos, ¿no? El 10 de julio del 2015, ¿sí, señores? Por el director Alper Metsi. Pueden ver acá, él hizo toda la saga de Sijin, directamente de esta película de mono, hizo toda la saga, obviamente, ¿no? Ahora vamos a arrancar con los actores, ya les voy a explicar un par de temitas con este tema. Si no vieron el capítulo 1 en el canal, mírenlo, que hay mucha información, pero bueno, igual se las voy a pasar acá, igual, obviamente. Vamos a comenzar con los actores, son Berat F. Parlar, ¿no? Después también tenemos a Bulut Akale. Después tenemos a Ese Baikal. Lo estoy leyendo acá, no tengo anotado porque son difíciles. F. Sun Akurt. Emre Kerem Ketensi. Mana Alkoy. Reyhan Lian, ¿no? Salish Usta, Seida Tercioglu, me suena así como el nombre así, pero. Y el último es Yavuz Setin, como pueden ver. Esos son los actores de esta película de Sijin. Ahora, les voy a empezar a explicar un poquitito este tema. Las películas están siempre de Sijin, o van a encontrar otros nombres que se llaman también Dove, Adobe, algo así más o menos, que les pongo una portadita para que vean. Y un montón de títulos más, estilo turco, ¿no? Obviamente de terror. Estas películas se basan mucho, pero mucho, mucho en lo que son maldiciones, brujería, magia negra. Si te interesa mucho ese tipo de películas, la verdad que viene, pero muy bien. Pero bueno, a mí la verdad me encantó. Yo he visto, las pueden ver si quieren en cualquier orden. No tiene un orden la película. Ya de por sí se lo digo, no es como, viste, la 1, la 2, la 3. No, no, no. Puedes ver la 3, puedes ver la 6, puedes ver la 1, puedes ver la 4. No importa el orden de estas películas. Lo que sí, obviamente, en esta película trabajan los mismos actores. Hay un montón de actores de esta película que trabajan en... voy a poner un ejemplo cortito. En la 1, ¿no? Uno de los protagonistas de la 1, que es una nena, vuelve a aparecer en otra. En la 5, si no me equivoco. Vuelve a aparecer, pero con otro papel. No tiene nada que ver con la 1. A eso me refiero. No es que quedó la maldición o algo pasó y... mirá, la actriz vuelve. No, 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 no. Directamente... Es como, supongamos como que si fuera la del exorcista, ¿no? La 1, y de repente la actriz aparece
en Exorcista 3 y capaz no tiene nada que ver con la 1. ¿Me entiendes? ¿Qué carajo? ¿Pero cómo puede ser si la 1 estaba poseída? Bueno, algo así sería. Como que no tienen nada que ver los actores. O sea, pueden aparecer. Es más, capaz algunos están. En esta aparecen. Bueno, por ahí algunos muere, que este grote. Y capaz aparece la 4, en la 6 de nuevo, vivo. Y vos decís, ¿qué carajo pasó? ¿No? Obviamente. Pero bueno, eso se lo estoy explicando. Porque va a pasar eso, que la van a ver. Y van a decir, pero si yo el loco lo vi morir en la 2. Y después lo veo en esta, ¿qué tiene que ver? No tiene orden las películas. Es como que el director dijo, bueno, voy a hacer la 1, 2, vamos a hacer otra y otra con el mismo nombre, pero son siempre historias diferentes. Tiene un, ya les vuelvo a repetir, con mucho el tema de brujería, ¿no? Magia negra y todo ese tipo de cosas, pero de distintas formas, otros aspectos, ¿no? Obviamente siempre tengo, hay mucho en la 3, por ejemplo, es algo más romántico, por ejemplo, que también me gustó mucho, de fantasmas también. Hay un montón de trama, lo que es en esta decisión de toda la saga y en la 2 también, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso se los quiero explicar de entrada porque se van a hacer un malote en la cabeza y no van a entender. Yo al principio me pasó lo mismo, pero dijo, bueno, después las miré y dije, oh, mirá vos. Pero ya de entrada se los digo porque ese es el orden, así que pueden mirar el orden que se descante como quieran, obviamente, ¿no? Pero bueno, y hay un montón de películas turcas con otros nombres, también son muchas, las tapas son así, medias tétricas, medias raras. Pero bueno, son películas turcas, pero muy, muy buenas. Obviamente que para mi gusto, yo las recomiendo, si a alguno le gusta o no le gusta, bueno, pero es cosa de cada uno, obviamente. Esta película, como ya les puedo decir, la saga a partir del 2014 en adelante, cada un año sacaba una película. O sea, acá los voy a poner, miren, para que vean la saga. Hasta ahora son 6 películas que yo sepa, no sé si ganaron las 7, pero por ahora son 6. Miren, acá tienen las primeras 3, ¿no? Sisin 1, Sisin 2, Sisin 3, obviamente desde 2014, 2015, 2016. Y acá tenemos la 5, perdón, la 4, la 5, la 6. ¿No? Y ya vienen, obviamente, el resto, como pueden ver. 17, 18, 19. Así que bueno, esas son, digamos, lo que es la sextología de Sisin, obviamente. Después ya les vuelvo diciendo, van a encontrar otras películas más también, con otros títulos, que también dicen la 1, la 2, la 3. Obviamente con un montón de cosas, porque, a ver, los árabes también tienen muchas cosas, los turcos árabes también tienen muchas cosas, ¿no? Medias tétricas, así, medias que te ¿entendés? Llama la atención, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso ya de entrada se los aclaro para que tengan una pequeña idea, ¿no? Obviamente, pero bueno, ya de por sí les estoy aclarando de eso, así que bueno, acá les pongo una tapa de DVD, la única que encontré, pero bueno, para que vean, miren, esta es la única tapa que encontré, no encontré otra, ¿no? Lamentablemente, pero para poner más tapitas. Obviamente en VHS no va a estar, o sea, obviamente, pero bueno, están en DVD por lo menos. Pero bueno, así que bueno, el video de hoy es un pequeño video cortito. Acuérdense, los personajes de acá, de esta película, vuelven a aparecer en otras de la saga de Sisin con diferentes papeles, no tiene nada que ver con, obviamente, los protagonistas son esos actores que van, que es como las telenovelas. ¿Me entienden? Las agarran y otra telenovela y así. Es como si fuera una telenovela esta, pero digamos de terror, obviamente, puede decirlo así, ¿no? Pero bueno, así bueno, eso ya les quiero explicar eso porque no quiero que se hagan un marete en la cabeza. Yo les voy a dejar el link, obviamente les voy a dejar el link abajo. Les voy a dejar dos links. Uno que está traducido, obviamente está obviamente con la traducción. Y otro que directamente creo que está en inglés, si no me equivoco, lo tengo ya anotado. Bueno, traducido en inglés. Porque son muy difíciles de conseguir este tipo de películas. Ya se los digo, no es fácil encontrar por internet. A lo sumo van a encontrar en algunas páginas de películas, obviamente. Pueden llegar a encontrar la 3 y creo que la, si no me equivoco, la 6. Pero hay algunas que son muy jodidas como la 4 y también la 5. Así bueno, y las primeras también son medio jodidas, pero yo igual las indagando en la web, lo encontré todo. Hasta ahora los encontré, así que por lo menos les voy a dejar el link. Obviamente, después de la zona voy a dejar más en día más acomodado, pero bueno, por lo menos en la 1 y la 2. En la 1 ya le dejé el link y ahora voy a dejar el link también de la 2 para que la puedan ver y disfrutar, obviamente. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo programa de Gritos de Ultratumba y nos vemos en el próximo videito, ya que estamos en vacaciones, con Piranha 2. Ya vamos a hablar de la 1
Y bueno, volvemos a hablar, también vamos a hablar de Tiburón 2 y todo, porque estamos en vacaciones, así que pero más adelante lo vamos a arrancar con Piranha 2, sí, señores, para el próximo video. Así que bueno, gente, nos estamos viendo algo bien cortito e interesante sobre este tipo de películas. Hay que tener muy, pero muy en cuenta, ¿no? El tema de lo que es terror. Y ya vamos a hablar de una película también de terror, también peruana. Así que más adelante ya vamos a hablar de eso también. Tiene mucho que ver con el tema de brujería y magia negra y también de Ouija. Así que prepárense. Nos estamos viendo en el próximo programa de directos de Ultratumba. Nos vemos. We'll tear your soul apart. Sleek. Fierce. Savage. Deadly. The Piranha. For centuries, nature's most ferocious killer. Until now. The new breed is here. Faster. More ferocious. And infinitely more deadly. Piranha 2. Tremendous jaw pressure. It's sheared cleanly through bone in places. It's here. It's alive. And it's multiplying. We spliced in genes from different species to create the ultimate killer organism. It lives in the depths of the sea, but it can strike anywhere. Loretta! Loretta, what is a super breed of killer fish that can swim, fly, and attack at any time. They bred the ultimate killing machine. Now, you are not safe out of the water. Piranha 2, Flying Killers.